En este Evangelio del capítulo 11 de San Lucas escuchamos esta sentencia de Jesús, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Si recordáis, también existe una sentencia en el Evangelio que parece que está dicha, que apunta al lado contrario. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, dejadle, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. El que no está contra vosotros, está a vuestro favor. Sin embargo, aquí dice, el que no está conmigo, está contra mí. Ahí, para poder entender cómo se integran estas dos sentencias o palabras de Jesús, pues es muy interesante observar que cuando se trata, ¿no?, de cómo juzgar a los demás, de cómo juzgar nosotros a los demás, Jesús nos enseñó a decir, el que no está contra ti está a favor tuyo. Sin embargo, cuando estamos de alguna manera juzgándonos a nosotros mismos, siendo jueces de nuestra propia actitud, ahí Jesús nos enseñó a decir, el que no está conmigo está contra mí, tienes que ser coherente, no jugar a la ambigüedad. Jesús pronuncia esas dos sentencias de manera diferente según que estemos juzgando al prójimo o a nosotros mismos, ¿no? Porque en el fondo, Jesús nos pide que seamos misericordiosos con los demás y exigentes con nosotros mismos. Sé exigente contigo mismo, ¿no?, y misericordioso con los demás, y de esa manera se entiende perfectamente por qué Jesús utiliza esas dos sentencias de manera diferente cuando habla de los demás o de nosotros mismos. ¿Por qué es importante tener esa radicalidad hacia nosotros mismos? El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y Jesús nos llama a no jugar a la doble baraja, a ser claro y coherente. ¿Por qué? Fijaros, porque el Evangelio de hoy concluye diciendo que como no tengamos esa radicalidad, como dejemos fisuras, como dejemos rendijas abiertas, se produce esa paradoja, que un demonio es expulsado, dice, pero después ha sido expulsado y viene con siete espíritus más y vuelve a entrar en aquel del que había sido expulsado el demonio. Es decir, en la medida en que en nuestra vida no exista radicalidad, que no vayamos a por todas, que dejemos pues fisuras, que dejemos rendijas que no han sido suficientemente, en las que no hemos sido suficientemente radicales, por allí el tentador puede venir con más fuerza que con la que fue todavía expulsado. De ahí, ¿no?, porque es curioso este texto, ¿no? Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se vuelve a meter allí. Es la radicalidad evangélica, la plena transparencia, ¿no?, en la donación de nuestro corazón a Dios, la que nos preserva de poder volver, ¿no?, a ser atacados por el maligno. Por eso escuchamos esta sentencia pidiendo a Dios que nos dé la gracia de hacer la verdad en nuestra vida. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama.